Nuestra experiencia como familia en el jardín de verano con Josefa, la verdad que ha sido muy gratificante, ha sido de mucha ayuda para nosotros, ya que no contamos con red de apoyo. Entonces, muy agradecida de Fundación Integra, agradecida del jardín Sol Naciente, de cada una de las profesionales que compone el equipo educativo, del cariño, de la entrega, de la abnegación, del compromiso que nos demuestran a los papás, en este caso a las mamás, en el cuidado y en el cariño que le otorgan a nuestros hijos. Que soy madre soltera, yo trabajo y es un poquito fuerte porque a veces en mi trabajo me toca salir de fuera de mi campo laboral y entonces estar con ella es fuerte y de verdad que ha sido un gran apoyo. He recibido muchísimo apoyo de parte de las tías. El Gustavo tiene síndrome de Down, entonces el proceso de adaptación en casi todos lados para ellos es súper difícil. Bueno, el programa de vacaciones más que nada es para integrar al Gustavo, para que tenga más opciones, sobre todo que desarrolle su independencia, que es lo que más quiero y lo más difícil. Significa mucho para mí, porque para Luna es buena, porque cuando ella está aquí está muy, muy, muy feliz. Para mí también, porque cuando Mika está feliz, yo también estoy muy feliz. Me sirve bien porque en la casa ella está sola, aquí tiene muchas niñas y la tía lo cuida muy bien también. Es importante para que los niños puedan disfrutar, se puedan sentir bien, eso también la acogida. Entonces eso es súper importante porque en el fondo las mamás no tienen a los papás, a alguien más para que los cuide y que disfruten. La experiencia ha sido muy bonita, es la primera vez que yo trabajo en jardines, así que ha sido muy linda, he aprendido hartas cosas y bueno, la experiencia que uno tiene con los niños y el aprendizaje es súper lindo. Si bien son niños que pertenecen al Jardín Infantil Sol Naciente, también son niños que vienen de otros jardines infantiles y que lograron una muy buena adaptación dentro de este proceso de MJ. Tuvimos una muy buena recepción también por parte de las familias, lo que también generó una seguridad a nivel de equipo. Por lo tanto, ha sido muy buena experiencia, un buen programa dentro de este periodo. Ha sido satisfactorio los niños, hemos conocido diferentes niños, diferentes condiciones de niños. Cosa de que el equipo también ha tenido toda la fortaleza y las habilidades como para poder abordar los temas. Los niños se ven muy maravillosos, las familias lo reflejan en su confianza.